Bene, eccoci qui di nuovo. Non riesco a contattare Graziella, quindi l'avevo vista qui nei commenti, quindi l'ho invitata, però non riesce a connettersi, quindi vediamo un attimo. Graziella, ci sei? Non c'è nessuno. Veronica, estamos esperando a Graciela. No sabemos si tiene algún problema de conexión. Vamos a esperar, si puedes, algunos minutos. Hola, estamos esperando a Graciela, pero no sé qué pasa porque no sé. Vamos a ver si no llega aquí. Voy a continuar yo la entrevista. Vamos a ver, Graciela, ¿dónde estás? Voy a ver si me comunico con ella. A veces la conexión no es lo máximo. Ciao Assunta, ciao Anton, ciao ciao a tutti. Vamos a ver. ¿Qué pasó con Graciela? No ¿Qué sé pasó? por qué estaba aquí, leí sus comentarios, pero no sé qué pasó. Ah, ok. Bueno, no, lo lindo con Graciela es que a mí me parece que ella no conoce Venezuela, pero tiene un amor tan grande por Venezuela que yo le digo a Graciela que eso parece que fuera de vidas pasadas, Sí, porque ella ella es una profesa muchísimo amor. sí, que es una chica italiana de corazón venezolano, ella siempre dice eso. Impresionante. Ojalá que tenga la oportunidad de venir a Venezuela Ojalá. cuando estemos en por Venezuela y que ella pueda llegar a los estudios de Radio Caracas, de Venevisión, de Televen, de los canales. Ojalá que tenga esa oportunidad de poder vivir esa grabación en Venezuela. Ojalá que sí. A mí también me Porque gustaría. Wow. a ti también te gustaría. Sí, ahorita, bueno, en estos momentos prácticamente no hay producciones, solamente se está haciendo una telenovela en Venezuela en los actuales momentos, cuando en otras oportunidades se hacían como 10, 12 producciones anuales, ahora solamente una, entonces es muy duro, por eso que muchos actores hemos tenido que emigrar, porque Sí. nos quedamos en Venezuela, no trabajamos, nos tenemos que dedicar a otra cosa. Sí, Antes muchos era. actores ahora están trabajando en Telemundo, por ejemplo. Sí, Ya está en Miami. estamos en todas partes del mundo, en todas partes del Sí. mundo. Entonces, pero bueno, yo espero, tengo toda la fe de que las cosas cambien para bien y que podamos regresar a nuestro país, hacer lo que siempre hemos hecho, lo que amamos y que podamos continuar haciendo telenovelas así de las buenas que se hacían en la época de oro de la telenovela venezolana, que fue una época grandiosa, con grandes libros, con grandes actores, grandes producciones, gran dirección. O sea, había muchísimo talento y por eso fue que tuvo tanto éxito. Por eso fue que tuvo tanto éxito la telenovela venezolana, porque había demasiado talento en cada elemento del equipo.
¿Qué opinas del hecho que se están transmitiendo telenovelas con demasiada violencia, las narconovelas? ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo, bueno, te diré que te confieso que yo vi varias series de Netflix y me quedé enganchada porque de verdad que están muy bien escritas y crean el suspenso en capítulo a capítulo y yo estaba como enviciada viendo las telenovelas de Pablo Escobar y todo eso, ¿no? Es una moda, es una moda. Entonces, yo digo que se puede hacer, por supuesto, no hay que, o sea, yo digo que las creaciones no hay que limitarlas, ¿sí? Hay que dejarlas. Pero lo importante es que uno tiene como creador, tanto la persona que escribe como la casa productora que produce, valga la redundancia, el actor, uno tiene que tener responsabilidad en el mensaje que uno da. Entonces, uno no puede hacer apología del delito, apología de lo malo, apología de lo que está errado, ¿sí? Si uno expresa una realidad con un contenido que sea crítico con respecto a lo que está pasando, perfecto. El detalle es cuando uno empieza a hacer apología a las cosas que no están bien. Y definitivamente el narcotráfico no es un asunto del cual uno se puede vanagloriar. Eso no puede ser un valor, ¿sí? Eso es un antivalor. Entonces, si se expresa como antivalor, perfecto, para que la gente tenga conciencia, porque si hay una responsabilidad. Por ahí dicen, no, que el actor trabaja en lo que sea y no tiene por qué responsabilizarse en lo que hace. No, nosotros los actores tenemos el libre albedrío, la decisión de hacer una cosa o no hacerla. Si a mí me dicen, mira, vas a hacer apología del...